Daniel Radcliffe cumple 29 años, y para celebrarlo te contamos 7 aspectos de su vida que quizá no sabías. Más allá del personaje de Harry Potter que interpretó por una década, este actor ha llevado su talento en otras películas y obras de teatro. Conoce las curiosidades alrededor de esta figura. Las curiosidades de Harry Potter y la Piedra Filosofal no fue su primera película. De hecho, debutó a los 10 años en la cinta producida por la BBC, David Copperfield, gracias a que su madre envió una Polaroid de Daniel a la cadena. A lo largo de los años, y durante los diversos rodajes de las películas sobre el joven mago, Daniel rompió 80 varitas. Pero no por los hechizos que lanzaba, sino porque usaba las piezas como baquetas. En 2009 y en la cima de la fama estuvo a punto de convertirse en alcohólico. De hecho, ha reconocido en entrevistas que se presentaba al set de filmación con algunas copas de más. Padece una condición, dispraxia, que afecta sus movimientos y coordinación. Un mechón de su pelo fue subastado en 2003, a beneficio de la asociación Comic Relief. La persona que se quedó con el mechón pagó por él casi $1,000. Además de actor, Daniel es poeta y ha publicado su obra bajo el seudónimo Jacob Gerson. En 2007, mientras en el cine se estrenaba Harry Potter y la Orden del Fénix, en teatro también presentaba la obra de teatro Ecus, en la que aparecía desnudo. La puesta, adaptación de la obra de Peter Safter, recibió algunas nominaciones, entre ellas al drama de Stuart para Daniel por su actuación. Más noticias en MSN a las mejores películas de verano de los últimos 25 años. Fuente, Chiapas.